Bueno, el spa Manos de Oro abre sus espacios para recibirnos porque este encuentro no podía posponerse. Calendario. Ahora mismo la familia cubana nos acoge a todos y a estos grandes actores y actrices de la teleserie que nos ha gustado tanto, que nos ha impactado por las historias de vida que va narrando. Por eso le doy la bienvenida a Clarita, también a Ernesto, a Ingrid, a Dariani. Muchas gracias por estar, por haber dicho sí a este Baby en YouTube, así fuera de cabina. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias. Yo dije al principio, mujeres al poder, pero Ernestico sacó la cara. Sí, llega tarde, pero llega. Llegó. Vamos a hablar un poco de esta segunda temporada. Los personajes crecieron, maduraron, y los conflictos como que fueron increciendo. Cuéntanos, Clary, ¿cómo ha sido la aceptación en esta etapa? Bueno, acabamos de comentar la maravilla que es salir a la calle y ver a la gente tan conectada con la segunda temporada cuando pensamos que segundas partes no iban a ser buenas, ¿no? Y dejando la primera temporada tan alto. Exacto. Pero yo estoy feliz de seguir el camino, ¿no? Y de enfrentarme a través del maravilloso guión que hace siempre Mika con nuevos conflictos que carga Amalia, no solamente con los que tiene personalmente, sino con los que arrastra de los alumnos. Yo a veces en la filmación me sentía con el estrés normal que da la filmación, pero era el doble, porque yo decía, yo no me sentía así en la primera temporada. La primera era todo como más tierno, un poco más ligero, pero la segunda, amén un poco la presión que trae el que quede todo mejor, pero yo decía, esto es demasiado, ¿sabes? El nivel de todo el tiempo que ella tiene entre las escenas del aula, su casa, la vida, su vida, el niño que se incorpora a la vida de Amalia también. Entonces, a veces me veo en la pantalla súper demacrada y digo, qué mal. Pero, y después digo, qué bien, porque ella está demacrada, ella está ojerosa, ella está cambiada, ella no tiene esa luz que tiene la primera, porque la vida la ha cambiado todo. Y eso está súper bien, yo estoy muy feliz. Eres como la mamá de todos esos pollitos. Sí, chica. Y toda esa responsabilidad se siente también en el personaje, porque tienes que estar como sirviendo de mediadora para todas esas emociones que cada uno de los personajes va sintiendo. Sí. Ernestico, de pronto te ha tocado fuerte lidiar con un ambiente familiar donde la figura paternal te va lacerando, te va marcando. Esto, cuando te leíste el personaje, cómo iba en esta etapa, ¿qué sabores dejó en ti? Bueno, yo creo que buenos sabores, primero, por eso que hablabas al principio de que el personaje iba en creciendo, era nuevamente un reto, porque ya dejaba de ser como el muchacho este, un poco medio bandolero, descuidado, que abusaba, a ser como el sobreprotector al no tener una madre y tener que hacerse cargo de una casa, de mantenerse. Incluso ya hay otro conflicto que es una relación amorosa con Noemí. Y son varios temas encontrados que yo creo que me hizo a mí como, oye, hay que ponerse las pilas en este sentido. Creo que una de las cosas que más me ayudó fue contar ya con un grupo de actores con los que ya había trabajado, me había sentido muy bien y tener esa química en escena y fuera de cámara también, yo creo que todo fluye. En el caso de Clarita no tuvimos tantas escenas, pero con Ingrid y con Jorge Enrique Caballero era la gran mayoría de todas las escenas. Y Jorgito no nos conocíamos, o sea, sí nos conocíamos de encontrarnos por ahí, de las pruebas de la escuela de arte, pero como tal no habíamos compartido nunca escena ni trabajado. Y los primeros ensayos hicimos como un clic así rápido que conectamos y todo fluyó. Yo creo que gracias a eso es que... Dentro de las escenas más complicadas hay una que rápido acaparó las redes sociales. ¿Cómo lograron ustedes esa escena? Bueno, nosotros tuvimos un entrenamiento, tanto Jorgito como yo, como Marcel, que también tiene escenas de golpe. Nos reunimos como dos o tres veces, dimos clases, no sé cómo se le llama esto, con un instructor especial que nos ponía un peto, nos ponía rodillera, a Jorgito le decían en qué parte, en qué zona tenían que darme, cómo yo tenía que caer arrodillado. Esto lo ensayamos muchísimas veces, incluso ya cuando lo teníamos ya un poco ya masticado, antes de grabar también lo ensayamos muchas veces. Las cámaras eran difíciles de poner porque como había tanta acción, se veían las cámaras entonces tuvimos que cortar por aquí, cortar por allá, el buche de sangre que salía. fue complicado. Y además, todo esto, 1 de la mañana. Dios. Sí, las peores escenas creo que siempre se han filmado a madrugada. De madrugada, sí, ¿no? Sí, sí. Pero al final todo fluyó,
todo salió y bueno, contentísimo con el resultado, porque ya te decía, Ingrid, no lo vemos, te lo decía tras cámara, nosotros no vemos nunca, porque la gente me pregunta, ¿qué va a pasar? Exacto, o sea, nos acordamos claro, porque nos leemos el guión, pero nosotros vemos el capítulo junto con los televidentes. Con el público, sí. Y a mí me pareció, me encanta. Yo vuelvo a insistir en que el personaje, yo lo que veo es que la dosis, ¿no?, de ambiente violento, sí, te persigue. Y sí, aunque intentas escapar, es como que eso pesa. Vuelvo, y psicológicamente eso, una vez que terminaron, ¿lograste zafarte rápido de ese peso psicológico? Hasta cierto punto sí, pero bueno, ya muy rápido también me atrapó de nuevo porque te había que grabar la tercera temporada. Y esa es una de las buenas noticias, no que te me traumatices, pero sí que hay una tercera temporada de calendario. ¿En la tercera? Sí. Tienes que adelantarnos. Es fuertecito lo que vive, bueno, lo que vive Ernesto. Perdón. Sí, 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 muy sí, fuerte, ¿eh? Solamente el final. Cuando termine y vete de vacaciones, para que sí, relaje. Eso, bueno, hablando del amor, vamos a darle espacio al cariño. Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo se dio esta química de ustedes en pantalla? Cuéntame si habían trabajado ya juntos anteriormente. Bueno, ya venían, por supuesto, de la primera temporada. Y... Exacto. El romance realmente entre Noemí y Oreste surge a finales de primera temporada. Pero yo creo que nosotros habíamos creado una química previa incluso a esas escenas donde nuestros personajes se acercaban románticamente. Una química de amistad, de empatía en el mismo rodaje. También nos conocíamos porque estuvimos pasando casi al mismo tiempo la ENA, entonces también tenemos un amigo en común que coincidió luego en la universidad conmigo también. Y entonces ya teníamos como esa, como te decía, esa química, esa empatía, que luego nos sirvió como una base súper importante para poder enfrentar la segunda, donde ya vivíamos una relación con un carácter mucho más maduro, los personajes habían crecido y habían evolucionado, e incluso yo me atrevería a decir que distaban un poco psicológicamente de lo que habíamos visto en la primera temporada. Y era un conflicto que más bien nos tocó vivir a cada uno desde su personaje, desde una manera más íntima, ¿no? Porque en el caso de Noemí ya no contaba con una Sofía, que era una confidente en quien podía confiar porque le había fallado previamente en la primera. Tampoco Noemí se acerca en esta temporada a Amalia para refugiarse en Amalia y contarle lo que le estaba pasando. O sea, fue como algo que se vivió más a la interioridad de ellos dos, y luego eventualmente cuando mis padres, en este caso Iris sobre todo, logra acercarse y eso, crear como más empatía con su hija y con lo que está pasando, es que Noemí finalmente se abre y la confiesa que era lo que sucedía, ¿no? ¿Qué quieres que le llegue a ese público joven que quizás tiene la situación, ha vivido la situación que vive tu personaje? Es bien complicado porque yo creo que moralmente hay que equilibrar muchas cosas, ¿no? Porque uno puede estar enamorado, pero no necesariamente apoyar o contribuir a las decisiones de su pareja. En este caso, Noemí, y creo que yo como Ingrid también no apoyo del todo que Orestes esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Soy capaz de entenderlo, soy capaz de entender los motivos, pero no de apoyarlo en esa decisión. Entonces, si bien a veces el amor puede ser un puente para conectar a las personas, para salvar cualquier dificultad, error o mala decisión que se tome, en nombre del amor no podemos hacer cosas que dañen, cosas que nos comprometan moralmente, que nos comprometan éticamente, ¿no? Entonces sí, amemos libre y profundamente, pero siempre seamos conscientes de hasta qué punto estamos dando un paso que puede eso, vulnerarnos o vulnerar a nuestro entorno. Qué lindo. Hay una anécdota que ella la contó, yo ni me acordaba, que era cuando estábamos grabando. Como, o sea, nos llevábamos muy bien como amigos, y la primera escena, una de las escenas que teníamos que darnos un beso. Entonces, yo estaba como, bueno, no era sé. Era muy raro. Y le di como un besito así, y ella me dijo, oye, bésame. Como, ¿qué pasa? Es que era muy raro, porque era como estarle dando un beso a un hermano. Realmente nos llevamos muy bien como amigos, entonces se sentía raro ya cuando tienes una amistad así tan fuerte con alguien, así como romper el hielo desde la cosa romántica, era raro. Y ahí ella dijo, oye. Y ya le dije, suéname un beso, no importa la escena. No, es que al final también ahora la Palenzuela nos puede decir mucho más de lo que ha vivido.
desde ese rol, es como la chica que no pierde un detalle, como dicen, el postureo. Exactamente. Cuéntanos un poco, porque el mundo se está acabando alrededor tuyo y tú estás como, esto lo tengo oportunista. Que... Oportunista. Es una oportunista, exactamente. Sí. Beyoncé se pierde 8 capítulos de la serie, el público piensa que no va a aparecer y de pronto aparece en la fiesta como que nada ha sucedido, ella adivina. Y hay un salto en su crecimiento evidente. Ella se mudó y parece que, o sea, en ese tiempo perdió la ingenuidad, perdió quizás el infantilismo que tenía en la secundaria. Y ella viene con un objetivo claro y está dispuesta a hacer todo lo que haya que hacer para cumplirlo y pasar por encima de quien sea necesario, incluso de sus amigas, que evidentemente no lo son. Entonces yo, o sea, estas escenas fueron difíciles para mí, sobre todo porque eran con Omar. Y Omar, que me pasó similar a ella, Omar es uno de mis mejores amigos y además es el padrino de mi matrimonio. Ay, entonces era muy raro. Sí, Omar nos hizo novio mío, nos dijo. ¡Ay, qué bonito! Y ahora de pronto te tocaba tener teníamos acercamiento. Teníamos una escena de besos, incluso de semidesnudar. Y yo me acuerdo que ese día yo caminaba por toda la casa y no lo miraba. Le decía, no me mires, esperaba que llegue la escena. Y cero cuando, contacto visual. Cero contacto. Y cuando la hicimos, el plano se terminó, yo abrazada a él, así como que acabamos de hacer. Esto es muy raro. Omar, te veo la semana que viene. Fue muy raro y me dijo, ay, yo creo que puse la mano muy abajo. Ay, él me va a matar. ¿En qué situación? Era muy simpático. Pero fueron escenas que yo disfruté muchísimo. Porque tuve algunas grupales, escenas difíciles de hacer, como la de la galleta de pronto, esa bofetada que hay entre Anel y Sofía, Jan, que estaba, o sea, Leonardo, que estaba un poco drogado. Uh-huh. Esa escena se filmó muy tarde en la madrugada y fue mi primer llamado. O sea, yo de pronto me encuentro con eso. Con todo aquello. Con todos ellos. Fue muy lindo, pero fue muy difícil a la vez. Y en medio de esa escena tan tensa, está así con el teléfono. No es verdad, nada. Sí, ella anda. Magda me decía, astráete, porque yo le preguntaba, ¿cómo es posible que si está sucediendo algo tan violento, a ella no le importa? Es la superficialidad de ese personaje que realmente es a lo que le interesa, como decías. El final del personaje es algo que lo esperabas y qué le podrías decir al público. Sí, lo esperaba, porque lo habíamos hablado, incluso Magda y yo dijimos, ¿por qué reivindicarse tan pronto? A lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a ver qué sucede. Y cuando me dan la solución del personaje, digo, esto era lo que yo estaba esperando. Yo quiero que el público se sorprenda con esto y diga, ¿cómo? Para bien o para mal, ya ustedes verán. Pero a mí me gustó muchísimo. ¿Te veremos en la tercera? No me verán en la tercera. Yo se cierra en esta temporada, pero cierra por todo lo alto. Entonces hay que estar preparado. El romance de ustedes sigue en la tercera. Me cambiaron, creo, ¿no? No sé. Yo vuelo solo aquí. Ay, Clary, ese peso que nos decías que se siente en esta temporada, esos niños que has visto crecer, que el personaje de pronto los arropó, los cuidó, y que ahora ves que cada uno vuela con su velocidad, con su impulso, en la tercera temporada, ¿cómo manejas psicológicamente toda esa fuerza dramática? A ver, yo creo que una de las cosas más lindas que tiene Amalia es lo abierta que está, ¿no? A entender que ellos están creciendo y que van que a hacer su vida. Le duele, va a soltar, va a despedir, pero la vida es así. Y más la situación, ¿no? Como se está viviendo en calendario, en la vida, en todas partes. Hubo una escena en esta tercera temporada donde Marta me decía, no es por ahí, porque lo más importante en Amalia es que defiende los valores humanos y que le hace ver a los alumnos que los valores humanos son los más importantes y que no se pueden perder. Entonces ella va a seguir ese camino, tratando de rescatarlos, tratando de ayudarlos, de guiarlos. Y salvando su vida, que también en ella van a florecer muchas cosas en nada. Ay, en esta temporada hubo caritas nuevas en el aula. Sí. ¿En la próxima también? Ah, el grupo crece. ¿Y el amor? ¿Cómo manejaste en esta presente temporada, cómo el amor llegó al personaje?
en la segunda, en esta segunda temporada, porque de pronto vuelve Amalia a tener una oportunidad, y eso también te ilusiona. Hay decepciones en el camino, pero vuelves a aferrarte a la ilusión. Sí, no, ellos están enamorados, eso pero trabajar con Eduardo ha sido algo muy lindo. Eduardo y yo nos conocíamos del Ciervo, de ver de teatro. O sea, él es un gran actor de teatro y de cine también, y es la primera vez que hace televisión, pero hicimos un corto un día donde yo hacía a su hija, una violinista que le tocaba una canción. Entonces, aquello nos conectó mucho, no nos fuimos más y de pronto coincidimos en calendarios y ser de pareja, tener escenas tan cercanas, tan íntimas, que nos pasaba algo así, que era como que, ¡ay, perdón! ¡No, ¿sabes qué es Amanda? En la primera temporada, como me costó tanto trabajo con Newell, darnos yo besos, estaba, porque yo estaba. Son... ¿Qué hacían? Mira, que a Newell y yo somos como hermanos, yo lo conozco desde los 9 años y tuvimos una escena de cama donde yo me fatigué, de verdad tuve fatiga y mareo, que aquello tuvo que... Bueno, en fin. Aquí, Amanda, desde el primer ensayo, vamos a besarse. Eduardo, la escena así fue y de no lo guardó para el final. No, no, pero eso fue bueno, ¿sabes? Porque ya después las escenas, el beso ya era como, ya, esto es lo nuestro. Yo recuerdo esa una frase bobería, la primera temporada, el día que te besaste con Newell, yo estaba, porque era la misma locación y teníamos la escena esta que yo tanto adoré, y me acuerdo que dijiste, ay, ya te besé, ya te puedo seguir besando. ¿Qué quieres que le quede entonces al público de la Amalia de esta etapa? Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Que amén de la situación que nos ponga la vida, la gente siga defendiendo los valores, la historia personal que tenemos, lo bueno que tenemos, y que eso se siga rescatando, que no nos dejemos llevar por lo que esté pasando, por la desesperanza, que sigamos con fe y esperanza, buscando caminos de vida, de salvación. Yo creo que eso es lo que nos toca. Ernestico, hay un ambiente muy lindo también de los amigos fieles, de la fidelidad y de la amistad. Y se ve con tu amigo en la serie. Uh-huh. Sobre eso, sobre la amistad. ¿Qué te aportó? ¿Qué le aportaste tú también a esa relación para que la gente crea y tenga siempre presente que ese también puede ser un valor que nos acompañe? Yo pienso que, mira, yo en cuanto a la amistad, soy de los que, aunque me pase un mes, una semana sin escribirte, yo soy de los que pienso mucho en algo tan, tan lindo como puede ser una amistad o un amigo. O una persona que esté en los momentos buenos, malos, en los que sea. En el caso del Nahue, teníamos muy buena relación así de la nada porque no nos conocíamos tampoco. Y fue bueno fortalecer eso con el paso de... Yo le decía a mi hijo, bueno, es mi hijo, le decimos nuestro hijo Bobo. Ahora es muy noble, ¿no? Si nos pasamos todo el día discutiendo, pero discutiendo en pos de dos hermanos malcriados. Que es el menor del elenco. Entonces nosotros cogimos toda la etapa esta de adolescencia tardía, insoportable, cambios de humor y de todo. Ahora le decimos Bartolito. Tengan cuidado que los sorprende el muchacho después. No. A ver. ¿Dónde está? Mi cámara. Saludos, Bartolito. Dándole chucho, pero... Sí, pero sí, siempre porque... Pero el personaje se mantiene fiel a ti. Claro, todo el tiempo. Y eso es una de las cosas. Incluso pierde parte del conflicto central del personaje, del Nahue. Para apoyarme, ya en este capítulo 11, yo me voy a vivir a su casa, él me da apoyo, él me da consejos. Y yo pienso que es importante, más en estas edades, cuando tienes 16, 17 años, y en el caso de Oreste, que tiene una familia disfuncional, una madre presa en estos momentos, un padrastro que le ha dado un giro de 360 grados a su vida, tener una persona como el Nahue, que es el que le dice, ven para acá. Sí, por eso te preguntaba, porque a veces hay amigos que se convierten en hermanos. Uh-huh. Pero en esta etapa, sobre todo del preuniversitario y la universidad, es cuando se forjan estas amistades de 20 y tantos años. Y más que incluso nosotros nos salimos del 11-3. Somos los únicos que no estamos. Y entonces los dos cogimos la misma carrera y hay como un vínculo ahí que incluso en la vida real está. Ahora mismo él acaba de hacer sacar la licencia de conducción en la moto. La moto y lo primero que hizo fue decirme, Tico, me sentaron. Ay, qué lindo. Y ayer me escribió por la noche diciéndome, pídele a todos los tuyos. Ya estoy jao. Lindo. Ustedes, los cambios físicos, ¿cómo los sobrellevan con la serie? Porque es que yo los veo y me parece que los estoy viendo en pantalla. Ese intercambio con el público, ¿los reconocen muy fácil?
y cómo es el diálogo con el público cubano, que saben que somos especiales para transmitir cariño, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, cómo los llevan, a ver. Yo realmente me he quedado sorprendida porque esperaba comentarios y han sido todo lo contrario. Siempre me han dicho, ah, me encanta tu personaje, y yo como, no te guíes, o sea, no es un buen referente Beyoncé, pero sí la gente como que ha conectado con ella y con su manera de ser y me dicen cosas muy bonitas en la calle, sobre todo me dicen, ay, qué jovencito, y digo, bueno, gracias, o sea, no se ve tanto la diferencia. Yo estoy súper feliz y he tenido situaciones muy lindas y muy sensibles con el público en la calle. Qué bonito. Y eso es lindo, te llena y te dan deseos de hacer más. Ingrid, ¿qué es lo más simpático que te ha pasado con el público? Ay. Ha sido una experiencia de sorpresa total realmente, porque esto no era el primer audiovisual que yo hacía para la televisión cubana y me pasaba siempre que la gente no me reconocía ni me asociaba con esos personajes anteriores. De hecho, mucha gente dudaba y yo siempre pensé que yo tenía como esta cosa medio camaleónica de que yo podía ser cualquier personaje y pasar por la vida desapercibida y que nadie notara que yo era la misma persona. Hasta que llegó calendario, yo puedo estar, mira, me acuerdo incluso en la etapa de COVID con gorra, espejuelo, nasobuco, no sé cómo pasaba, la gente me reconocía por cómo caminaba, mi mamá misma se quedaba así y decía, pero ¿cómo supo que eras tú, no? Entonces, en ese sentido, sí, es notable todo el impacto que ha tenido en la vida de la gente de diversas edades, tanto personas mayores como niños, están muy pendientes a nosotros, están apoyándonos, están parándonos en la calle para eso, para opinar de nuestro trabajo, sobre nuestros personajes, para preguntarnos qué es lo que vas a hacer ahora, te quiero ver en la próxima novela, qué es lo próximo tuyo que va a salir, dónde puedo ver lo que has hecho. Y de comentarios cómicos, desde madres que me han escrito a darme testimonios desde la primera temporada, de decirme, en cuanto salió la escena de la epilepsia, mi hija tiró el móvil al piso y me dijo, yo te prometo que más nunca cojo el móvil, hasta ayer mismo, que me fui en una guagua de un viaje interprovincial que hice hasta La Habana, así medio escondida igual porque tenía unas ojeras tremendas y yo decía, me da pena que alguien me pida una foto con esta cara de destrucción. Y viene una niña y de pronto me hace así. Y yo levanto la cabeza con gorra y todo y la miro así con la expresión aquella de cansancio funesto y me dice, eres más linda en persona. ¡Ay, ay! Mira, me hizo todo, me quedé así y dije, no, ya esto es amor total de la gente hacia nosotros, porque que alguien te vea con esa cara y te diga que eres más linda en persona. Los niños no mienten. No. Ese es el público más sincero. Nosotros tuvimos un día, me acuerdo, que estábamos en la segunda temporada ensayando y nos dio a todos por ir juntos a tomar helado. Ya cuando salimos, teníamos una secundaria básica esperándonos afuera de la heladería. Todos juntos. Aquí tengo a Jan, lo estamos esperando y me está timbrando. Yo voy a responder esto. ¿Sí? Jan, ¿te dio tiempo? ¿Estás aquí? Ya, sube. Sí. Te esperamos en el spa Manos de Oro. Dale, toca. Ahí está. Ya. Ahí viene Jan, que se nos va a sumar a la conversación, porque al final también es un personaje que vino a generar como el lado oscuro de las historias. Pero bueno, vamos a seguir nosotros en el tema de el público. Ernestico, lo tuyo, que no abandonas el baile, que no abandonas la actuación, que también defiendes la presentación de espacios. Fue como olvidar la vida privada y de pronto abrirte a todos a mí, ellos. O sea, todos los días, constantemente, es... Yo no te puedo recordar ahora uno así en específico porque es todo el día, ¿es él? No es él. O te gritan, o te dicen, ay, es más oscuro en televisión, ay, pero te hacía más grande. Sobre todo eso. O te llaman, yo he vivido, vaya, me han dicho jinetero, me han dicho, por decir cosas así cómicas, te vas a dejar dar por tu papá, yo tengo una cuchilla en la casa, si quieres. Me han dicho, la carga de él, sí, me han dicho de todo, pero también los hay tan hermosos como dicen mis compañeros, donde tú te... O sea, ayer mismo me encontré una persona mayor y me dice, yo no acostumbro a saludar a los artistas, no acostumbro a tirarme fotos, pero mis respetos, y me da la mano así, me la aprieta fuerte y me dice, vamos una foto. Y era, creo que tenía como más de 60 años. ¡Ay, qué lindo! Y yo creo que a veces impacta mucho también, sobre todo por parte de las personas mayores, porque son personas que han visto en la pantalla a grandísimos actores, muchos que incluso ya no están entre nosotros. Esos han sido
sus referentes de su época, ¿no? Y que esas personas se detengan, como te dice Ernesto, a veces no es ni para tirarse una foto. Te toman de la mano con los ojos guau y te dicen, me encanta lo que estás haciendo. Ah, es un regalo inconmensurable. De la foto, en la Isla de la Juventud fui a una actividad que teníamos que hacer allá con la compañía y había una bebé muy chiquita, creo que tenía como 3 años, y la mamá la llevó y le dice, la he traído hasta aquí, son las 9 de la noche, ya no tiene que estar despierta, la he traído para aquí simplemente para que te dé un beso y te abrace. Ella no tiene teléfono, ella no se va a tirar una foto, ella quiere darte un beso y abrazar. Es que el contacto físico, claro, y a ti. ¿Cómo será el proceso? ¿Cómo será el proceso? Porque de pronto nosotros no queremos que el personaje se vaya. Es que te vemos y sentimos, decimos todo el tiempo, nos gusta tener a una persona así como amiga, como familia, que hubiera sido la profesora que nos tocaba en ese momento, y eso es un anhelo que me imagino que acompaña a todo el mundo. ¿Cuánto te transmiten de ese cariño? Me pasa lo mismo todo el tiempo, a todas horas me paran, me dan la mano, fotos, a veces no fotos. Es tan bonito y tan único, yo jamás pensé que fuera así. Ayer me preguntaban por ti, me decían, ella es así. Yo le digo, Clarita, es, Clarita tiene una parte de Amalia, esa dulzura es ella, la de su personalidad. Es ella. Creo que vamos a tener que abrirle allá. Hay una cosa que me ha pasado y es que estoy en constante contacto con el público, en el sentido de que yo me muevo de La Habana a Bauta y me muevo por transporte público. Ahí está. Mi frutero que pase de Punta Brava y Punta Brava a Bauta, camiones, vaca, lo que sea. Después de la entrevista hay quien te va a donar un carro. Hablando de eso, voy a hacer una parte rápida. Es que el otro día fui a una tienda y me quedo así parada en la parte donde venden los televisores, así como monga, mirando el precio de los televisores. Y viene uno de los dependientes y me dice, pero tú eres la de la televisión. Y le dije, y no tengo televisión. Y lo miré así como diciendo, ¿tú crees que dentro de 3 novelas yo me pueda comprar un televisor sin televisión? Las motivaciones. Me quedaba así, me dijo, oye, además. Hay que tener siempre alguna motivación. Yo estoy en Punta Brava, botada, a las 7 y pico de la noche, además ahora no pasaba nada. Y pasa un señor así, yo estaba comiendo un pedazo de pay de coco porque tengo un hambre. Bueno, Dios. Y pasa un señor así, mira para atrás y me dice, te reconocí por el hoyito. Decía, hey, ¿qué te pasa, mi niña? ¿Por qué tú estás aquí? Dios, no, yo voy a Bauta. Dice, vamos, quédate aquí, que voy a buscar a mi esposa y te vamos a llevar en carro. Dice, no, si no hay gasolina. Dice, ayer el checo, ahora tranquilo. Mira, y me quedé ahí con una señora y de pronto el hombre viene en el carro. Resuelto el problema. Me llevó hasta la casa, caballero. Qué lindo es el público. Se nos suma Jan. Clarita tuvo que moverse muy rápido porque ya están en todo lo que tiene que ver con la tercera temporada de calendario, pero nos quedamos con este relevo de carrera de alta velocidad. Jan, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poquito, ya ellos le decían, vamos a escucharte, pero no, vamos a seguir interactuando porque esto se... yo pronostico que se va a poner interesante. El hombre cohete. No sean así. No. Mira, en la primera temporada, yo como espectadora, veíamos que era el niño equilibrado, al que todo el mundo quería tener cerca por la tranquilidad que transmitías. Pero ahora los conflictos llegaron, tocaron y dijeron, aquí estamos también. ¿Cómo lidiaste con la construcción del personaje en esta etapa? Ese fue precisamente el reto, que Marta incluso me había dicho, en la primera temporada te viste bien sobrio, bien no sé qué más, pero ahora hacía falta sacar a León de esa zona de tranquilidad y de sobriedad y darle como demonios, por decirlo de alguna forma. Yo traté de separarlo por atmósferas, o sea, primero, fueron los primeros 2 capítulos antes que sucediera el accidente de hermano, traté de como que se le viera bien parecido a la primera temporada, pero lo más alegre posible, para que fuera un cambio bien drástico. Cuando muere el hermano, de ahí a que encuentra las drogas, estudié mucho lo que era la etapa del duelo y tratar de encontrar más o menos en qué zona de las etapas del duelo podía centrar ese conflicto de él, ¿no? Y desarrollo lo que es todo lo que tiene que ver con la ansiedad y cómo yo podía ser un poco evidente, hay algunos tics ahí y cosas. Que el otro día, de hecho, me preguntaron en una entrevista de Alma Mater que si hubiese hecho algo diferente. Y yo respondí, en ese momento no, porque eran las herramientas que tenía. Pero ahora viéndolo, me doy cuenta de cosas que yo hice, quizás no las están evidentes. Y en esto de la ansiedad, me gustaría haberlo potenciado quizás más, porque por ejemplo yo tenía un tic todo el rato que era moviendo el pie y en pantalla quizás no se nota tanto o no se ve tanto y yo digo, coño, esto yo lo estaba haciendo eso mucho y no se ve. Entonces también es cosa de coger más oficio y ver en
aprender a ver cómo jugar más con la cámara para que se vean las cosas que estás haciendo. Y ya después con las drogas, cuando empieza a tomar las drogas, veo las drogas como solución a su problema de que se está quedando dormido en las clases, de todo esto, claro. Y sumarlo con la ansiedad que tenía, hacer que todo eso sea como un batido ahí. Yeah. Que es colapso total. Y, es como... y si encima le sumas su familia, que se empieza, o sea, empieza por el hermano y termina por la relación de los padres, toda su familia se va abajo, todo su estatus de perfección que tenía en la primera temporada se derrumba. Y es él solo contra él mismo, que es su peor demonio, por decirlo de alguna forma. El final va a ser muy trágico para tu personaje. Eso no sé si puedo decirlo. No digas nada. Solo dime qué quisieras que le quedara al público de mensaje. Si quisiera que... sí, eso sí le he dicho mucho. Que incluso lo dije también hace poco. Que las cosas buenas no solo le pasan a las personas buenas. Y las cosas malas no solo le pasan a las personas malas. Hay cosas malas que le pasan a personas buenas. Y se les puede joder la vida así de fácil. En cuanto al colectivo en el que estuviste, ¿sientes que se construyen historias? ¿Tú pasas a la tercera temporada? No. Es decir, el personaje ahora cierra igual que el de Dai. Ese cierre, ¿sientes que cerró para ti también? ¿Le diste todo lo que llevaba? ¿O crees? ¿Te quedaste como con deseo de que el personaje siguiera? Yo me sentí conforme cuando terminé la temporada con lo que había hecho. En cuanto a historia, quizás no es el ideal de una manera poética, pero a mí me parece que es mucho más real el final que tiene que el final ideal o soñado. Más humano, vamos a verlo como más aterrizado. Sí, más posible. La vida no es perfecta tampoco. Claro. Exacto. Y Calendario, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene como audiovisual para la televisión es que justamente no presenta la vida color de rosa. Pone evidencia conflictos de nuestra sociedad, porque al final es de alguna forma nuestra sociedad a partir de cómo se está configurando un aula o una escuela, y propone soluciones, pero no maquilla los conflictos, ¿sabes? Justamente yo creo que en esta segunda temporada crecen tanto los personajes porque eso, porque no hay una intención por mantener esa misma línea rosa en todo el audiovisual, no es eso, poner a personas reales atravesando por situaciones de conflicto, enfrentándose a las consecuencias. El personaje más rosa de la serie tiene sus demonios y los saca en determinados momentos. Y yo creo que también es bueno darle un margen al propio espectador para que saque sus conclusiones, para que se vea reflejado y diga, bueno, ¿cuánto de mí hay en esta situación, en este personaje, y cuánto puedo comenzar a resolver desde mi ahora como persona, como pareja de alguien, como ciudadana incluso, o sí, como cubano? Era también lo que Jan nos decía, ¿no? Los claros oscuros que cada personaje los lleva, no poner algo solo en una posición, sino hacerlos reales, y es eso, nos da eso, nos parece que es ese vecino, ese vecinito que puede estar con el mismo conflicto, o la amiga en la etapa juvenil que está enfrentando cambios, y eso nos ha llegado de alguna manera. Pasamos por eso en nuestra Claro. O tuvimos a alguien cercano que también nos sirvió como referencias a nosotros para poder crear a nuestros personajes. Familias que ahora mismo también tienen a sus hijos en una situación similar y rápido les escriben o les proyectan. Ay, mi hija se sintió identificada, o yo como madre también. Vamos a actualizar un poquito al público que sigue a la familia cubana de los proyectos en los que están, porque ya han venido literalmente corriendo. El teatro ocupa tus días por ahora. Cuéntanos. Sí. ¿En qué estás? Bueno, ahora mismo estoy en funciones en La Zapatera Prodigiosa, de teatro público. Estoy haciendo El Alcalde, pero ya pronto estaré haciendo también El Zapatero. Uh-huh. Y también estoy en el proceso de montaje de mi tesis de graduación de Lisa, que es de donde vengo ahora. Y por acá, Ernest. Bueno, yo estoy ya culminando la tercera temporada de la serie. A la vez llevo a la par mi compañía, que me roba mucho tiempo. Seguimos trabajando muchísimo con todas las cosas que tenemos. Y con la familia cubana, con también el programa que estamos cocinando, que debe salir ya dentro de... Pigantico. Sí, mira, las niñas decían que estaban preocupadas porque tú estás durmiendo muy poco. Sí, no, ahora mismo aquí vos te sabes como 5 o 6 meses. Y por acá preocupado porque si el cambio en el peso corporal, y es que la vida también te lleva... Sí, es que el estrés y el agitamiento
¿Y también te habían dicho? Sí. Es que la vida también te cambió. Yo Exacto. creo que también la exigencia del público, antes lo que hablábamos, pasar inadvertido y no sucede nada, soy yo feliz. Y ahora es como también eso, ¿no? Cargar con claro, eso. Claro, uno también inconscientemente crea expectativas y uno se siente con la obligación sí. de cubrir esas expectativas. Todo el tiempo. No, y que esto también fue como una plataforma para que ahora las personas no vean y te llamen para un proyecto, claro. para y como quiera que sea, bueno. Es más compromiso, ¿sabes? Es más trabajo. Ingrid. Bueno, yo ya creo que hace como un mes recién culminé el proceso de rodaje de la novela El Derecho de Soñar, que dirigen Luberta y Fiallo. Súper contenta y súper feliz con el trabajo en general. Es un guión que me encantó, que me leí con muchísimo gusto. También hay una caracterización de época ahí, ¿no? Sí, es que la novela se divide en dos épocas. Una época previa, que es sobre los años 40, y otra que es ya más en la actualidad. El fuerte, o sea, mi personaje fuerte lo tiene en la actualidad. Es una directora de una emisora de radio que dista muchísimo de todo lo que había hecho en calendario, y al principio sobre todo la preocupación de los directores era como que poderme alejar un poco de esta imagen adolescente que un poco tenía que ver con los proyectos que había hecho recientemente. Y aunque es un personaje de una mujer joven, sí tenía como que tener un temple más maduro, ¿no? Porque imagínate, una mujer de 20 y pico de años dirigiendo una emisora donde hay personas de variada edad que además tienen un currículum y una historia grandísima dentro de la radio cubana. Era importante dar una postura más autoritaria, más seria, ¿no? Pero me encantó poder caracterizarlo, además compartí elenco con maravillosos actores de los que aprendí muchísimo. Y bueno, Rubén, que no está con nosotros. Rubén sí. Breña, que sí. igual creamos como una... Sí, ese fue uno de los últimos encuentros que tuve con él en el ICRT, porque alguna de las locaciones de la novela... De hecho, es un poco triste porque nos quedamos con algunas escenitas por rodar. Wow. Pero bueno, nada pasa por gusto, incluso las peores cosas. Y ese fue un regalo. Y yo creo que hasta el último momento, al menos de mi parte, recibió muchísimo amor y muchos mimos porque se los merecía. Una persona excelente. Era un caballero, es verdad. Sí, 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 un grandísimo actor, vaya, un maestrazo. Verlo trabajando era una clase magistral. Es así. Dándolo todo con su edad y con todos sus achaques ahí, era al 100 todo el tiempo. Increíble, increíble. Yo también compartí con él en una película hace poco que rodé y grabábamos siempre de 1 a.m. a 5:00 y ese hombre, habían escenas súper complicadas porque eran llamas. Bueno, estamos hablando un poco de él, aunque nos desviamos, pero vale la pena, sí, por supuesto. Bueno, mi primer trabajo en televisión fue con él, fue también mi violador de Tras la Huella. Aquel personaje que te marcó tanto. Ah, fue él el que te violó. Wow. Es así, mira qué bonito que eres. Y vaya, sin planificar. Fue un paréntesis. Y un buen paréntesis, qué bueno que desde la familia cubana también se recuerde a Rubén Breña, y creo que ¿qué es eso? Lo que él quería, dejarnos ese sabor de que cada vez que se piense en él o en sus personajes sea algo bueno. Cuéntanos entonces, ¿en qué estás? Bueno, este año yo he dado como con un giro de 180 grados y me he dedicado un poco más al cine, que es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo. Terminé con mi esposo a rodar un cortometraje independiente, también terminé uno en Cubanacán y recientemente ayer hice mi primer documental como productora y asistente de dirección. Oh. Entonces, la historia. Las mujeres no lloran, las mujeres no lloran. No, es una etapa nueva de aprendizaje, de cosas que quizás cuando era más joven decía, no, yo nunca voy a hacer esto, mucha responsabilidad. Y sin embargo, lo asumí y estoy muy feliz. A veces las personas en la calle me preguntan, ¿qué estás haciendo en la televisión? Y le digo, en la televisión nada, pero yo sí estoy trabajando y estoy haciendo cosas que me hacen feliz y me gustan y me llenan, como en el caso del cine. Yo creo que también. ¡Mi vida! ¡No! Y bueno, estoy haciendo todos los trabajos de entrevistas con el compañero de YouTube, que es mi productor personal y mi asistente. Tu manager. ¿Ves? Ustedes están ligaditos para siempre. Siempre, para toda la vida. Pero sí estoy súper feliz porque he aprendido muchas cosas nuevas y estoy haciendo cosas que me gustan. Ustedes estaban preparados, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? El salir de la zona de confort en la que se encontraban y abrirse al público. En las redes sociales, ¿le dan importancia a ustedes a ese espacio o todavía abogan más por la privacidad? Dale, Ernesto. Dale, el líder. Vamos, Ernesto. Bueno, yo sí. Es que... Enséñanos. No, es que estamos en el 2023 claro. Y he visto también muchísimos y prácticamente ya nadie enseña un videobook. Ya nadie enseña un currículo, te lo pide. Ya todo es a base de las redes sociales, del Instagram.
Páginas web a veces, ni siquiera la gente se toma el tiempo de revisar la página web. Y te das cuenta que a la hora de hacer un casting, a lo primero que recurren es a eso. Entonces, yo pienso que la mejor manera es fortalecerlo de una forma, o sea, cada uno tiene su forma de cómo trabajarla. Cada cual tiene su sello. Y cada cual sabe lo que quiere darle o lo que quiere que vea. No, incluso, incluso a veces, mira, yo mismo estaba rodando un videoclip y me decían, no, una actriz que tenga tal característica, y enseguida lo que uno iba es, mira, y si así se va de boca en boca, la gente te lo va enseñando por Instagram y es lo que ven de ti, es como que tu imagen es que ante el público. Hasta los periodistas a veces hacen trabajos sobre uno y van directo a redes, hacen captura de pantalla de las fotos que tienes y las ponen. Entonces ahí incluso te das cuenta. Te preguntan, ¿quieres ¿quieres mandarme fotos o quieres que yo coja alguna de tu perfil? Ahí hay algunos que te preguntan, bueno, otros que van directo y sin quererlo, Ya he hecho dos entrevistas y hay una que no me la han hecho porque es muy cercano. Pero no entrevistas de estas, entrevistas a tres muchachos que se van a graduar en comunicación social, sí, en también. Periodismo. Sí, yo di los teléfonos algunos de. Nuestro manager. O sea, porque somos influencers de cierta forma y se basa en un trabajo de tesis de su carrera. Y ustedes son fuente de eso. En las redes sociales, porque las redes sociales actualmente tienen un valor que. Yo creo que igual la palabra influencer, que obviamente tiene su relación con la palabra influencia, el término suele ser un poco despectivo, despectivo, y que no todo el mundo lo usa quizá de la manera correcta, ¿no? Igual cada cual ejerce influencia de la forma que quiera, ¿no? Pero yo lo veo más asociado a la responsabilidad social de si tienes visibilidad, si tienes cierto alcance, si tienes personas que eso, que te siguen, que te tienen como un patrón a seguir, exactamente, debes ser muy consecuente con lo que promueves, ¿no? Y en el caso de nosotros, ha sido todo un proceso porque muchas de las personas, cuando lo ves en estadísticas, cuando lo ves en, ahí mismo entras a Instagram y ves la cantidad de gente que te sigue, las edades, los promedios que te siguen, si son más hombres, más mujeres, o los países que más visitan, te das cuenta que hay un índice súper elevado de menores de edad, de niños y de jóvenes. Entonces yo siempre hago hincapié en eso, ¿no? Como cada vez que voy a subir algún contenido me lo pienso antes y digo, bueno, ¿qué mensaje le puedo estar transmitiendo a una niña o a un niño? Entonces ya luego, desde que eso pasa por mi filtro, ¿no? Que está, por supuesto, en relación a cómo yo veo el mundo, por supuesto, yo entonces es que pongo lo que sea que vaya a subir, ¿no? Porque para ellos yo soy eso, y eres coherente con eso, su patrón, claro, a seguir, como dice Darian. Eso es importante. Yo quiero agradecerles que dentro de esas apretadas agendas, porque los ven muy jovencitos, pero esto ha sido así corriendo, porque todo el mundo aquí tiene millones de cosas que hacer, en una situación en la que estamos ahora mismo, que no sé ni cómo logramos llegar, pero llegamos. Llegamos. Y entonces agradecerles una vez más que cada uno de esos proyectos en los que están se dé, que sigan brillando con esa luz propia que tienen y con esa coherencia. Eso me ha gustado mucho porque los he visto enfocados, pero disfrutando el proceso, pero enfocados. Y eso me encanta porque sé que eso atrae nuevos proyectos. Y así que muy pronto estaremos aquí entonces hablando de una tercera temporada de calendario y de personajes que van a tener ahora muy pronto un cierre. Y como decía Darian, que hay cierres. Y que cierres. No se lo pierdas. Para dejar volar la imaginación. La imaginación, ay, mi madre. Entonces, a calendario no le queda mucho en esta segunda temporada. Espero que los seguidores de la familia cubana de Baby en YouTube busquen rápido este encuentro, que disfruten de lo que aquí hemos hablado y que no se separen de la próxima temporada porque hay muchas más historias que contar. Gracias, chicos. No, gracias. Mucha suerte. Que nos veamos muy pronto. Gracias.